Jugar a videojuegos en ordenador no es tan sencillo como en consolas. Tiene sus ventajas evidentes, como las mejoras técnicas y de rendimiento si contamos con un equipo a la última, pero también sus inconvenientes cuando nuestro compatible dista mucho de las tendencias actuales, sobre todo cuando esa distancia es de varios años atrás. Un hardware muy viejo nos hará no ir al día en los lanzamientos, pero no por ello debemos sentirnos obligados a dejar de jugar. En este reportaje vamos a recomendar juegos que pueden funcionar en equipos antiguos y ordenadores que no cuentan con tarjeta gráfica dedicada, esto es, que ejecutan la carga gráfica desde una tarjeta integrada, como las Intel HD, y dependen en gran medida de la potencia de su procesador para jugar. Son equipos de otra generación que en muchos casos son portátiles que cuentan con gráficas integradas para ejecutar los servicios mínimos. Los juegos que verás a continuación pueden funcionar con normalidad en equipos de la última década, más o menos, que no tengan una gráfica actualizada o que dependan de una tarjeta integrada de pasadas generaciones. Es una selección práctica y variada en géneros, tipos de juegos y desarrolladoras para que tengas variedad donde elegir en esos momentos en los que tienes que sobrevivir tu vida de jugón con un ordenador de otro tiempo. Bienvenidos familia de banda a un nuevo especial. Y si estáis listos, vamos allá. Tomad nota. Tradicionalmente la saga Age of Empires ha tenido muy en cuenta las especificaciones técnicas de los ordenadores de su comunidad y se ha adaptado a los equipos más obsoletos para funcionar sin problemas en ellos. Lo que no esperábamos es que la entrega más reciente, Age of Empires 4, también tuviera un modo gráfico especial que reduce ciertos detalles gráficos y de rendimiento para funcionar en los PCs más antiguos. Siempre puedes seguir jugando a Age of Empires 2, pero no está de más que pruebes con este nuevo título a ver si funciona en tu ordenador sin tarjeta gráfica, sobre todo teniendo en cuenta que está incluido en Xbox Game Pass. Nosotros la verdad que lo vemos un chollazo, si se puede, ¿por qué no? Tenéis la posibilidad. Si quieres un buen juego de estrategia, pero los Age of Empires no son lo tuyo, siempre puedes probar suerte con Sid Meier's Civilization VI, un título mucho más enfocado en la gestión diplomática y en las relaciones internacionales que en el combate entre ejércitos. Dispone de una amplia variedad de expansiones y complementos que van actualizando el juego con nuevas facciones, personajes y mecánicas. Quizás Assassin's Creed no es el título más actual de la franquicia de Ubisoft, pero sí va a ser uno de los pocos que vas a poder jugar sin tarjeta gráfica en tu PC. No te preocupes, porque incluso con esa limitación disfrutarás de una de las mejores entregas de la saga, un juego protagonizado por el maestro asesino Altair Ibn Al-Hajjat, que todavía mantenía la esencia del sigilo por la que se hizo popular esta serie. La versión original de Burnout Paradise, no la remasterizada que se ha lanzado hace poco, tiene unos requisitos tan bajos que muy probablemente no vas a necesitar tarjeta gráfica para ejecutarlo si reduces su calidad gráfica al mínimo. Gracias a eso vas a poder disfrutar de uno de los mejores juegos de conducción de la historia. Si quieres un buen juego de acción en scroll lateral, lo que tradicionalmente conocemos como beat 'em up, te recomendamos Streets of Rage 4, una entrega moderna del clásico arcade que mantiene la esencia de los juegos originales, aportando frescura a través de un apartado gráfico espectacular y un gameplay finísimo. La verdad, es uno de los títulos más recomendados, vaya vicio. Quienes ya han disfrutado de Hades no solo destacan su frenético y variado ritmo de combate, sino también una historia muy bien escrita que reinterpreta la mitología griega y que se va entrelazando a medida que avanzamos por este roguelike de perspectiva isométrica. Queríamos recomendarlo lo antes posible. Disco Elysium The Final Cut se ha convertido por méritos propios en uno de los mejores y más originales juegos de rol que podemos jugar en PC, sobre todo gracias a su excelente escritura, su innovador sistema de diálogos y un peculiar estilo artístico que hace que parezca un cuadro en movimiento. Instalarlo y disfrutar. El juego que levantó los pilares sobre los que después se sustentaría el género de la estrategia en tiempo real recibió en 2020 una remasterización prácticamente perfecta con Command & Conquer Remastered Collection. Para los menos experimentados en el género puede ser difícil entrar en esta obra, pero su trama pulp es capaz de atraparte después de tantísimos años de su lanzamiento. Son todo un clásico de las aventuras gráficas capaz de funcionar en cualquier equipo que tenga un hardware de la última década. Existen diferentes versiones del juego, pero la que más te recomendamos es la Special Edition disponible en plataformas como Steam, donde lo encontrarás a menos de 10 euros y ya está, listo para ser ejecutado en tu ordenador. Así que a darle caña. Vamos con una leyenda. Nos decantamos por otra recomendación dentro de las sagas míticas de los 90. Hablamos de Broken Sword, Shadow of the Templars y sus dos primeros episodios, juegos que cuentan con remasterizaciones de requisitos ajustados en Steam y GOG.com. Son dos aventuras muy divertidas, originales y consistentes. No dudes en vivirlas en cuanto puedas. Subimos los requisitos del equipo un poco, pero los seguimos manteniendo bajo mínimos para que puedas jugar a otra aventura muy recomendable. The Longest Journey fue una de las primeras grandes obras de Funcom y sigue manteniendo el tipo como una de las series más queridas por los fans del género. Por menos de 10 euros tienes en tu biblioteca un clásico del género.
Y si quieres disparar jugando a un clásico de los cibercafés de los años 2000, la recomendación obvia es Counter-Strike, la versión original, un juego que te divertirá durante horas aunque no tengas internet gracias a sus bots. Es el multijugador ideal para cuando quedas con unos colegas para trabajar, todos tienen portátiles de gama baja y queréis desconectar pegando tiros. Madre mía, qué recuerdos, porque del combate antiterrorista pasamos a los primeros experimentos de Black Mesa. Half-Life sigue siendo uno de los juegos de acción en primera persona indispensables para los jugadores, así que si sientes la limitación del hardware de tu PC, este es el mejor momento para conocer cómo comenzó la serie protagonizada por Gordon Freeman, que no ha tenido continuidad. Otra saga clásica de la primera persona con foco en la narrativa es Deus Ex. No vamos a recomendar sus últimas entregas, pues son más exigentes en carga gráfica, pero la recuperación de obras de otro tiempo vía Steam hoy día nos permite jugar al episodio original, una obra maestra por menos de 7 euros y con unos requisitos que lo hacen funcionar en cualquier ordenador. Y ahora viaja también al pasado de otra saga, la protagonizada por el agente 47 con Hitman Codename 47, una propuesta interesante dentro de la acción y los asesinatos sigilosos en videojuegos que puedes encontrar en Steam por menos de 6 euros. Es un clásico de otro tiempo que no podemos olvidar y que nos puede ayudar a no estar aburridos en ausencia de un PC potente. Con estilo, pura acción, la verdad es que dan ganas de volver a jugarlo, sí señor. ¿Y por qué no lo hacemos? Inevitable es recomendar Max Payne como uno de los juegos de acción más innovadores de su época gracias al uso del tiempo bala y a su narrativa oscura. Remedy supo crear un protagonista con personalidad, motivos y cargadores en cantidades industriales, variado, exigente y difícil. Es uno de los juegos de acción más queridos desde que llegó hace casi 2 décadas, ahí es nada. Siempre también serán muy queridas sus secuelas, pero este fue el primero, así que hay que probarlo sí o sí. Venganza al estilo peliculero. ¿Va a faltar un juego desarrollado por Rockstar Games en nuestra lista? No. Grand Theft Auto 3 es nuestra recomendación si cuentas con un equipo que no posee tarjeta gráfica dedicada. Sus requisitos son cubiertos por todos los equipos de gama baja de los últimos 10 años o más, así que no tendrías problemas en recorrer Liberty City con tu equipo y el bueno de Claude. Madre mía, cuántas horas le habremos podido echar a este juego. Hay que reconocerlo. ¿Quieres adentrarte en el rol de Bethesda, pero tu equipo no es capaz de mover ni Skyrim ni Oblivion? No pasa nada, tienes oportunidades suculentas en el pasado. Desde Steam cuentas con este juegazo a tu disposición, un clásico incontestable de la compañía al que puedes dedicar horas sin preocuparte de tus requisitos técnicos. Y vale, no será Skyrim, pero The Elder Scrolls 3 Morrowind es toda una joya. Si quieres pasar de lo fantástico medieval a territorio posapocalíptico y tu ordenador está muy corto de potencia, lo mejor que puedes hacer es viajar a los orígenes de la saga Fallout continuada por Bethesda. Podrás observar que muchos aspectos han cambiado con los años, pero que lo esencial se ha mantenido intacto para el beneficio de los fans más tradicionales. Y hablando de rol, no podemos obviar una de las mejores obras de Blizzard hasta la actualidad dentro del género, Diablo 2. La segunda entrega de la oscura serie sigue siendo para muchos jugadores la más completa de la licencia, así que la colocamos en este reportaje como una solución más que interesante para esos equipos que no gozan de gráfica dedicada para ejecutar obviamente videojuegos. Ya sabéis, hay una remasterización, pero esta tiene la esencia. Siguiendo con las recomendaciones Made in Blizzard, turno para StarCraft y su primer episodio. Una apuesta segura para meter horas al género de la estrategia, ya sea jugando a su campaña junto a la expansión Broad War o al multijugador, que sigue siendo igual de atractivo que en el pasado. Muy recomendable para desconectar del día a día si te gusta la estrategia. Y el futuro, ¡ay, los Protoss y los Terran! La verdad que es una saga que está un poco olvidada. Hace falta secuelas, hace falta volver a luchar de forma épica. Otro clásico del rol incuestionable es Baldur's Gate, un título imperecedero en el tiempo que es capaz de seguir atrapándonos en su mundo décadas después de su lanzamiento. Mantiene el tipo gracias a la Enhanced Edition, cuyos requisitos son realmente bajos y nos proporciona una enorme cantidad de horas de juego para no quedarnos de brazos cruzados delante del ordenador. Sin duda alguna, Untitled Goose Game es uno de los videojuegos más divertidos que vas a poder probar en tu PC sin tarjeta gráfica. En él controlamos a un ganso que se ha propuesto fastidiar a los vecinos de un idílico barrio burgués. Podemos esconderle sus materiales, robarle sus pertenencias y estropearles el jardín. Todo ello en solitario como en cooperativo. Una magnífica obra independiente que no deberías dejar pasar.
¿Buscas un título de otro tiempo que te regale horas de juego ilimitadas? La mejor recomendación que podemos hacerte es Dwarf Fortress, un clásico del freeware de compatibles en la gestión y simulación social. Nuestra fortaleza subterránea de enanos estará siempre en constante evolución exigiéndonos esfuerzos. Es uno de los precursores de Minecraft, ¡ojo! En el universo indie, la diversión y la originalidad no son directamente proporcional a la exigencia gráfica de los títulos. Stardew Valley es una de las propuestas que demuestra esta máxima y es capaz de brindarnos cientos de horas de juego gestionando nuestra granja con el mejor acompañamiento musical para relajarnos de nuestro día a día. Ya sabéis. Si te gustan tanto los juegos de gestión que tienes quemado Stardew Valley, deberías echarle un vistazo a Spiritfarer, un precioso título en dos dimensiones en el que construimos y gestionamos un barco en el que llevamos a las almas hasta el portal hacia el más allá. Envuelto en una preciosa aventura, durante el juego tendremos que construir habitaciones, preparar la comida y en general mantener el sitio decente para que los fallecidos se encuentren a gusto en él. Este es otro juego independiente capaz de ofrecer cientos de horas de juego a los jugadores sin chupar la sangre a los requisitos de equipo. ¡Pura adicción! El nivel de exigencia para poder moverlo en tu ordenador es mínimo, por lo que puede correr sin problema en cualquier equipo vendido durante los últimos 10 años que no tenga gráfica dedicada. La gestión de naves espaciales que ofrece Faster Than Light es realmente completa, atractiva e interesante para quien necesita un juego al que dedicarle horas sin exigir demasiado al equipo. Es capaz de funcionar en ordenadores con gráficas no dedicadas. ¿Quieres un juego que te brinde exploración en entornos bidimensionales retro y con una dificultad acorde a otros tiempos? La mejor opción que puedes considerar instalar en tu PC es Spelunky, un clásico indie de las plataformas con niveles aleatorios que te mantendrán entretenido durante horas mientras tratas de encontrar todos los secretos ocultos, tanto el 1 como el 2. No vamos a negar a nadie que Undertale es un juego atípico y hasta extraño, una obra que no es apta para todo tipo de jugadores, hecho que precisamente lo transforma en un juego con un encanto enorme. Vive solo dentro de su propio ecosistema riéndose y llamando grandes clichés de los videojuegos para ofrecer un RPG único en su especie. Aquí tenéis otro para grandes limitaciones técnicas. Paper Please, la obra de Lucas Pope que nos transforma en un agente de control de aduanas. El Ministerio de Admisiones te hará conocer historias de una sociedad de ficción que tiene más de una inspiración en el mundo real, hacednos caso. Una propuesta indie interesante, todo hay que decirlo. Uno de los grandes clásicos de Nigoro, La Mulana, está accesible en ordenador mediante la revisión que se lanzó para la primera Wii. Se trata de un juego de exploración con una dificultad no apta para impacientes y gran personalidad tanto en su diseño como en su jugabilidad. Si eres amante de las dos dimensiones, La Mulana es una opción más que recomendable. Horas de diversión garantizadas y mucha, mucha diversión. La obra de Daisuke Amaya es uno de los juegos independientes más influyentes de todos los tiempos y para muchos estudios el germen de la escena indie. Adaptado con numerosas mejoras técnicas y jugables y añadiendo modos de juego, la versión de Nicolas Escape Story Plus es una aventura de acción y plataformas que derrocha amor por los mejores exponentes del género de la época de los 8 y los 16 bits, a la vez que aporta muchas ideas originales y ofrece fases geniales con su control exquisito. Los mismos creadores del genial FTL que ya hemos mencionado en esta lista ofrecen un juego aún más redondo con Into the Bridge, un juego de estrategia por turnos que adapta las batallas del cine kaiju a tableros que parecen sacados de un juego de mesa. Aquí defenderemos ciudades y su población con robots gigantes ante el ataque de alienígenas gigantes, teniendo que pensar no solo en el contraataque ante cada ofensiva de los Beck. Actionverse es uno de los mejores Metroidvania que existen, sí, teniendo en cuenta también los propios Metroid y Castlevania bidimensionales. Aquí exploraremos un misterioso mundo alienígena repleto de secretos, monstruos y enormes jefes finales a los que haremos frente con un gran número de armas, objetos y habilidades que vamos descubriendo poco a poco. Es uno de esos juegos que sorprenden al más veterano. Durante los últimos años la narrativa en los videojuegos está avanzando. No hablamos simplemente de que hagan historias mejor contadas o que traten temas más profundos, sino de que cada vez hay videojuegos que utilizan sus propias mecánicas, la interactividad para sustentar su argumento. Todo eso lo hace Celeste, donde controlamos a Madeleine, quien se enfrentará a sus demonios internos en su ascenso a la montaña que pone nombre al juego. ¡Es perfecto! El estudio español Deconstructing captó la atención de todo el mundo con Gods Will Be Watching, pero The Red Strings Lab es un juego mucho más redondo y también distinto. En un mundo cyberpunk, los jugadores interpretan a un camarero que debe sacar información a sus clientes, algo que consigue preparando cócteles que nosotros mismos debemos mezclar.
Y continuamos. El juego del ya extinto estudio Blambeer es un shooter cenital tremendamente satisfactorio, abrumadoramente variado y extensamente rejugable. Nuclear Throne es un roguelike que siempre proporciona enfrentamientos donde tenemos que gestionar con cabeza las balas a la vez que usamos en el momento adecuado las habilidades de cada personaje. Los jefes finales no te dejan ni un respiro. Es complicado deciros explícitamente por qué tenéis que jugar a The Messenger sin reventaros parte de la experiencia. Tan solo diremos que si os gustan los juegos de acción en dos dimensiones y o las historias de ciencia ficción, dadle una oportunidad a la obra de Sabotage Studios, pues se trata de un título inspirado por los clásicos del género que se controla maravillosamente. Esto ha sido todo, familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este reportaje de los juegos para PC que no necesitan de una tarjeta gráfica. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, si sabéis de otros juegos más. Estamos siempre atentos. ¡Hasta la próxima!